Señaló las acciones que se están llevando a cabo en torno a estos hechos violentos y lanzó un llamado a los manifestantes a liberar las carreteras, donde hasta el momento ya han sido atendidas sus quejas. Los manifestantes tienen nuestra comprensión y nuestra protección. Y los saqueadores van a tener todo el peso de la ley encima. Pero también hay que pedirles a los manifestantes en los lugares donde ya se fueron escuchados, donde ya la prensa los vio, donde ya sus manifestaciones fueron públicas, que liberen las carreteras, porque hay gente que necesita transitar para trabajar, para irse a dializar, para atenderse médicamente. Por último, afirmó que existe intervención de personajes políticos dentro de estos hechos. Sí se habla de figuras políticas y se habla de personajes políticos. Ojalá puedan ustedes ver los videos para que ustedes mismos puedan constatar en los videos que están en YouTube quienes están participando en estos bloqueos. ¡Gracias! Coproducción de Luis Mario Carvajal para Cuadratín Hidalgo, Alejandro Vargas.